Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Auto. Gracias, presidente. Como me tocó informar, voy a concentrarme solo en un par de conceptos. Primero quiero recordar que el 16 de marzo del 2010 ingresó a esta sala un proyecto así llamado Bono Marzo, y el 17 de marzo fue despachado por esta misma sala, por la disposición de la oposición de entonces a darle expedición a un compromiso de campaña. Yo me felicito de que la oposición de hoy haga exactamente lo mismo y tenga la misma disposición que la oposición de ayer. El día 18 del mismo marzo, el Senado había despachado al Tribunal Constitucional este proyecto y el 23 de marzo fue ley. Yo espero que ocurra algo equivalente para que los beneficiarios puedan contar con este recurso durante el mes de marzo. Nosotros cuando vino el proyecto del presidente Piñera, hicimos una indicación, los diputados de la nueva mayoría, en la Comisión de Hacienda. Y la indicación que suscribimos con el diputado Ortiz, Lorenzini, Robles, Montes y otros, era justamente convertir este bono de una sola vez en un bono permanente. Yo me alegro de que los alegatos que hiciera la UDI en la Comisión de Hacienda, criticando el carácter permanente, no los repita en sala y que haya descartado eso como oposición, y me alegro que el diputado René Manuel García considere que justamente el carácter permanente del bono es lo positivo. Aquí hubo diputados de la UDI que cruzaron espadas contra el carácter permanente del bono. Yo me quiero concentrar allí, porque la independencia de los ciclos electorales y políticos es justamente lo que buscábamos, y entender este aporte familiar, que está bastante bien fundamentado en las necesidades de marzo, como un derecho social y no como una graciosa concesión, como decía el mensaje del presidente Piñera del 2013 a propósito del bono del 2013, como una concesión de lo bien que va la economía. Así decía el texto que acompañó el bono de marzo 2013, como la economía va muy bien, es hora de repartir. O bien, la presunción de que los bonos se distribuyen en función de los ciclos electorales y hacen subir la popularidad de un determinado gobierno en la víspera de procesos electorales. Esto se acaba. Se acaba la arbitrariedad y el vínculo y la decisión de bonificar a familias en función de ciclos económicos y electorales. Y eso nos parecía a nosotros muy bien en la comisión, y a mí me parece estupendo que la UDI haya declinado de plantear esa objeción y se haya concentrado en la objeción de la focalización. Y ahí quiero ir, porque el bono que propuso el presidente Piñera y que fue aprobado aquí, después de una larga discusión, de marzo de 2013, el último bono del presidente Piñera, era 90 millones de dólares. Este bono son más 140 en números gruesos, sin contar el complemento del bono invierno. ¿Ah? Y la diferencia es que el bono anterior tenía un universo de beneficiarios mayor, porque beneficiaba también a aquellas familias que tienen entre 500.000 y 1.380.000 pesos, pero solo con 40.000 pesos por familia. Lo que ha decidido el gobierno, y en buena hora, es focalizar adecuadamente un respaldo financiero que tenga la significación suficiente para la familia popular, que no va a recibir 40.000 por familia más 7.500 por carga, sino va a recibir 40.000 por carga, y en consecuencia para muchas familias va a ser un ingreso equivalente al ingreso mensual, o por lo menos muy significativo para resolver problemas sociales. Porque es evidente que 40.000 pesos, como lo hizo el gobierno pasado, para una familia de 1.200.000 pesos, francamente, es
irrelevante. Es mucho más relevante atacar allí donde la familia de clase media tiene su principal costo económico, que es la educación. Y yo espero que esa preocupación por la clase media... señor diputado. Yo espero que la preocupación por la clase media se mantenga en la UDI cuando discutamos de gratuidad y de fin al lucro. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra...